Amigos míos, oigan, ¿qué onda con las supersticiones? Aunque ustedes no lo crean, esto ya lo grabé como mil veces, pero ¿qué onda con las supersticiones? Que un gato negro pase enfrente de ti, que si pasas debajo de una escalera, que si se te cae la sal, que vas a tener mala suerte. ¿Qué pasa con eso, amigos míos? Bueno, veamos. Mayeri nos va a decir cómo nos afectan las supersticiones en nuestra vida cotidiana. Suriel nos va a hablar sobre las supersticiones y el origen y el concepto de sus derivados. Mi Wendy nos va a decir qué pasa detrás del viernes 13. Andy nos va a decir qué onda con tu cerebro en las pseudociencias. Y William, ¿qué es una superstición? Sí lo dije bien, ¿verdad? Bueno, comenzamos. Ah, las supersticiones, que si existe o que si no existe la mala suerte. ¿Quién puede confirmarnos eso realmente? Mucho se dice del famoso Viernes 13 y su mala suerte, pero poco se habla del origen de esta superstición, y por eso me di a la tarea de investigar un poco sobre él. Aunque no me atrevería a decir que todo lo que hoy les contaré sea 100% verídico, pues también solo es información que me encontré por ahí. El origen de este mito se remonta a las leyendas de la antigüedad, y es que el número 13 es asociado a todo tipo de males. Las leyendas nórdicas hablan de tres espíritus del mal. La Biblia recoge en el capítulo 13 del Apocalipsis la venida de la bestia del anticristo. El número 13 del tarot significa la muerte, por ejemplo. Además, según la astrología de los caldeos, son 12 las casas y los signos del universo, por lo que el número de más implicaría inestabilidad y desequilibrio. Creencia también considerada por los hindúes, que hablan de dos experiencias vitales del ser humano. El Viernes 13 está arraigado en la cultura pop gracias a la película de 1980 del mismo nombre, que se convirtió en un culto junto con Jason, personaje que hasta la fecha es referencia del terror. Dicha película surge a raíz de la publicación del libro llamado Viernes el 13. Fue publicado por un corredor de bolsa llamado Thomas Lawson en 1907. El libro de Lawson es una fábula oscura de Wall Street, cuyo personaje central genera bonanzas y caídas en el mercado para vengarse de sus enemigos, dejando a muchos en la miseria y la ruina. Sumado a esto, existe otro día al que se le atribuye la mala suerte dependiendo de tu ubicación geográfica, pues en países como España, Grecia y países de América Latina como Argentina, Paraguay y Chile, la supuesta mala suerte corresponde al martes 13, mientras que en los países anglosajones como Estados Unidos o Inglaterra se atribuye al día viernes 13. La mala reputación del martes se remonta a la mitología griega, donde Marte es el dios de la guerra, que implica la destrucción, por lo que la unión del martes y el número 13 supone la acumulación de grandes desgracias, que hace que la sociedad catalogue este día como el día de mala suerte. De hecho, los maestros de la Cábala recogen la leyenda de que la confusión de las lenguas en la Torre de Babel se produjo en martes 13, ocasionando la mayor desgracia de la historia de la humanidad, haciendo imposible la comunicación, una necesidad propia de todo ser humano. Por si fuera poco, ambos días los acompañan ciertas supersticiones más, como romper un espejo, abrir el paraguas en el interior de una casa, viajar en el asiento 13 de un avión o alojarse en el piso número 13 de un hotel. Lo que me recuerda a un dato curioso asociado a todo esto, y es que en muchos países existen edificios y hoteles que omiten el piso 13, al que se sustituye con otra numeración, y que en un alto porcentaje de la población lo vincula con alguna superstición. Sin embargo, la inexistencia de este número en edificios y hoteles se debe a una fobia llamada triskaidekafobia, la cual se asocia con la mala suerte de ese número. Como podrán notar, son muchas las cosas que le han generado una mala fama al número 13, más cuando se junta con un martes o un viernes. Sin embargo, creo que depende de cada uno de nosotros dejarnos llevar o no por las supersticiones. Todo dependerá de la perspectiva con la que la quieras mirar. Por ejemplo, yo soy como Harvey Dent, fabrico mi suerte. Oigan, amigos, ¿ustedes son supersticiosos? Sinceramente, yo más o menos. ¿Pero qué pasa con el viernes 13? Muchos dicen que es de buena suerte y otros de mala suerte. ¡Veamos!
En este video de Elliot te voy a contar 4 razones por las que el viernes 13 se considera de mala suerte. 1. En la mitología antigua, el 2 era un número sagrado por los 12 apóstoles y el 13 tenía un significado muy negativo. 2. Ha sido una fecha donde ocurrieron varias catástrofes como incendios y hundimientos de barcos, que hacen que se asocie con la mala fortuna. 3. El viernes 13 de octubre de 1307, el príncipe Felipe IV ordenó matar a varios caballeros templarios en Francia, y se supone que a partir de ese momento la fecha quedó maldita. 4. En los años 80 la franquicia de películas Viernes 13 ayudó a que se generalizara el temor por esta fecha. Espacio Fans, las supersticiones. Esa manera tan linda de decir que tu vida está llena de desgracias o mala suerte solo por el hecho de levantarte de la cama con el pie izquierdo, pasar por debajo de una escalera, el famoso Viernes 13 o ver un gato negro. Porque sí, existe gente que cree que solo por ver un gato negro tendrá mala suerte o en sus días subsecuentes algo malo le sucederá. Dude, no es el gato, eres tú. Mejor date una limpia, yo creo que hace falta. Históricamente los gatos fueron asociados simbólicamente a la brujería y el mal. Eso lo hemos visto en películas de terror y gran parte de la cultura pop. Los gatos negros y a veces otros animales del mismo color, incluso blancos, se temía que fueran los familiares de las brujas. Así de ignorantes estaban en el siglo XVII. También comenzó a ser asociada a la brujería en muchas áreas del mundo. El gato negro fue visto en un inicio generalmente como de buena suerte. Sin embargo, en países como Estados Unidos y en zonas de Europa, que mantuvieron la caza de brujas, la asociación con los mismos los hizo ser considerados como portadores de mala suerte. Y aunque se considera de una u otra forma algo ignorante, existen personas que tienen arraigado este tipo de creencias, al grado de incluso sacrificar gatos en celebraciones de Halloween, estar alerta en los Viernes 13 y que nada malo suceda. Incluso hay gente que en celebraciones de fin de año hacen rituales como ponerse ropa interior de diferentes colores, según argumentando que atraerán dinero, trabajo o viajarán. Incluso hay personas que se meten debajo de la mesa por la superstición de que conseguirán pareja. Mija, las relaciones personales se hacen hablando, no metiéndose debajo de la mesa, ahí nadie te va a ver. Pero eso no solo lo hacen por el hecho de ser supersticiosos, hay detrás de todo ello un contexto y se los voy a contar. Según el diccionario de la Real Academia Española, la superstición es una creencia extraña a la fe religiosa o contraria a la razón. O sea, las supersticiones son no fundamentadas o asentadas de manera no común en el ser humano. Puede estar basadas en tradiciones populares, normalmente relacionadas con el pensamiento mágico. Las personas supersticiosas piensan que ciertas acciones, voluntarias o no, tales como rezos, ensalmos, conjuros, hechizos, maldiciones u otros rituales, influyen de manera trascendental en la vida o la defienden del mal. Aspecto apotrofaico. El aspecto apotrofaico es un término antropológico para describir un fenómeno cultural que se expresa como mecanismo de defensa mágico o sobrenatural, evidenciando determinados actos, rituales, objetos o frases formularias consistentes en alejar el mal o proteger de él, de los malos espíritus o de una asociación mágica maligna o en particular purificándose, una catarsis, en un rito o un objeto ritual. Ya saben, una limpia con un huevo. Ahora bien, el origen del concepto superstición tiene una larga historia de lo cual tomaría muchos capítulos de Espacio Libre para contarles. Por eso aquí, como en mi primera cita, te lo resumo. La etimología del término superstición corresponde al verbo latino super estare, permanecer sobre. Para los romanos tenía el sentido figurado de ser testigo o sobrevivir. De acuerdo con Cicerón y después de Isidoro de Sevilla, la idea de trascender y perpetuarse a través de la realización constante de rituales subyacía en el uso de esta palabra, y más concretamente al deseo de no ver morir a la propia descendencia. Cicerón decía, y cito, "Se llama superstición a quienes rezan u ofrecen sacrificios todos los días para que sus hijos sobrevivan". Por otra parte, en la antigua Roma, los adivinos eran calificados frecuentemente como supersticiosos. Para los romanos, el supersticioso podía llegar a ser una persona afectadamente religiosa. Existen muchos derivados de la superstición. Por ejemplo, hay personas que creen que por echar sal detrás del hombro calmará a los malos espíritus tras las personas. Otras tantas creen que encontrarse un trébol de 4 hojas les traerá buena suerte. Incluso hay quienes creen que por meter tijeras debajo de la almohada de un recién nacido evitará que las brujas se lo lleven. O como decía mi abuelita, se chupen al chiquillo. No olvidemos que la vida es una constante caja de sorpresas de la cual nunca sabemos qué nos espera. Es divertido e interesante vivir el día a día sin hacerse a la idea de que por ver un gato negro o meterse debajo de la mesa, cambiará nuestro destino o conseguiremos pareja. Somos seres que constantemente creemos en cosas que por el simple hecho de que a alguien más por mera coincidencia le resultó, a nosotros también. Por último, y si quieres explorar a sí mismo tu entorno,
Usa la magia. La magia es que tu voluntad se haga realidad en el plano real, materializándolo y haciéndolo realidad. Recuerda, un efecto imita su causa. Y mírame a mí, saliéndome a cuadro. Crear sigilos y hacer magia me ha llevado a lugares y momentos que nunca imaginé. Y no necesariamente se trata de una superstición. Bueno. Ya vimos de dónde vienen las supersticiones. Pero ahora veamos cómo es que se concibe, se genera y se chismea. Veamos. Ay, se me rompió el espejo. Son 7 años de mala suerte, ¿verdad? Esta superstición la hemos escuchado durante años. Pero ¿tú sabes qué fue lo que originó esta superstición? Resulta que esta superstición se originó en Venecia en el siglo XVI. Por aquellos años, en aquel lugar, se puso de moda el espejo de vidrio y en la parte de atrás una lámina de plata para que la gente pudiera reflejarse. Obviamente era carísimo. Y esto solamente lo podían poseer personas de mucho dinero. Y le insistían a los sirvientes que tuvieran muchísimo cuidado cuando limpiaran estos espejos. Tenéis que tener cuidado cuando limpies ese espejo, puesto que si lo rompes, trabajarás toda tu vida sin recibir sueldo para que lo paguéis. ¿Y por qué hablo como español si es Venecia? Temer el viernes 13, entrar en pánico cuando pasa un gato negro o creer que la mala suerte llega de 3 en 3, la superstición nos rodea, pero ¿son estas creencias realmente inofensivas o tienen un efecto en nosotros y en la sociedad? La superstición consiste en la creencia de que los individuos pueden alterar su destino o suerte, tanto de manera positiva como negativa. Generalmente las supersticiones surgen del folclore popular y se van transmitiendo de generación en generación. Son comportamientos que en ocasiones se relacionan con el miedo o convivencias específicas en las que se espera que algo salga bien o mal. La superstición en la mayoría de las veces están basadas en miedo. Están aferradas a algo místico o inexplicable. Comúnmente están fundamentadas por otros hechos anteriores que salieron bien o mal. Decimos que son creencias irracionales porque no existe ninguna evidencia de que esto sea así. Lo más curioso es que las supersticiones están en el día a día de muchas personas, llegando a influir incluso en muchas de nuestras decisiones. Afecta de alguna manera la vida de una persona. Normalmente, el beneficio psicológico más relevante de dejarse llevar por la superstición es el de tener una sensación de control sobre situaciones en las que aparentemente no lo tenemos. Si una persona llega a un nivel elevado de superstición o de pensamiento mágico, puede desarrollar también un malestar elevado. Son comportamientos o conductas repetitivas que una persona puede sentirse impulsada a realizar para disminuir un malestar emocional. Puede llegar a dar lugar a un trastorno obsesivo, compulsivo o malestares similares. Por ejemplo, si uno cree intensamente en lo que nuestro horóscopo nos pronostica para un día y que lo que nos dice es que ese día tendremos una mala experiencia en el trabajo, estaríamos hablando de que nuestra conducta supersticiosa es grave si nos inventamos alguna excusa para no acudir al trabajo ese día. El caso más extremo sería cuando la creencia supersticiosa tiene carácter obsesivo o bien cuando se considera un síntoma de trastorno obsesivo compulsivo. Como por ejemplo, puede ser el hecho de creer que si no se cuenta hasta 10 antes de salir del domicilio, puede ocurrir algo grave, o el de siempre caminar por el lado derecho de la acera porque es la mejor forma de evitar accidentes. Pero no te preocupes, hay una solución. ¿Cómo ayudar a evitar la conducta supersticiosa? 1. Toma el control de tu vida. Deja de creer en la mala suerte y confía más en ti. 2. Sé decisivo. Deja atrás la indecisión y toma la iniciativa. 3. Enfrenta tus miedos. Todo lo malo que te ocurre lo achacas a la mala suerte. Y eso no es así. 4. Controla tu ansiedad. ¿Y tú en cuáles supersticiones eres creyente? Platícanos a través de nuestras redes sociales. Nos encantará leerte. Oigan, amigos, ¿qué hay detrás de las supersticiones? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Cómo surgen? ¿Por qué aún nosotros creemos o no creemos en ellas? Bueno, pues veamos. 3 supersticiones mexicanas. Jamás te sientes con otras 12 personas en una mesa.
Esta superstición dice que es de mala suerte sentar a 13 personas en la misma mesa, ya que en el lapso de un año, alguno de ellos morirá. Esta tiene su origen en la última cena de Jesucristo y sus 12 apóstoles, donde fue traicionado por uno de ellos y al día siguiente crucificado. ¿Qué hacer si se te cae una pestaña? Cuenta la leyenda que el diablo colecciona pestañas y que si se te cae una podrías estar en peligro. Es por eso que, si esto te ocurre, es mejor soplarla y pedir un deseo. Si un búho canta por las noches afuera del hogar, es que nos está anunciando la muerte de un ser querido en los próximos días. Una más de las supersticiones prehispánicas que se menciona en un refrán que reza así: cuando el tecolote canta, el indio muere. Esta a su vez proviene de la leyenda maya del Tunculuchú, quien por una venganza aprendió a reconocer el hedor de la muerte, volviéndose un cercano acompañante del dios del inframundo. Es un mito que podemos apreciar también entre los pueblos nahuas, donde Mictlantecutli guarda una especial relación con los tecolotes. Desde cruzar los dedos o no pisar la raya hasta el miedo a los gatos negros, las culturas están llenas de supersticiones. Aunque la ciencia ha avanzado, esas creencias persisten. ¿Por qué se creen en las supersticiones? Pues una superstición es la creencia de que una acción o evento tendrá una consecuencia, aunque no hay ninguna relación lógica. Por ello, se le considera como pensamiento irracional. Por ejemplo, si crees que portar un amuleto tendrá como consecuencia obtener dinero, tienes una superstición, ya que obtener dinero depende de tus acciones. Trabajar, por ejemplo, y no de algunos adornos que traigas contigo. A pesar de que es irracional, muchos siguen cultivando supersticiones. Desde la época de los antiguos romanos, filósofos como Cicerón estaba preocupado por las supersticiones, a las que veía como un gran temor a los dioses. El origen de estas supersticiones está en la manera en la que procesamos la información. Nuestro cerebro es experto en buscar conexiones, ya que es útil para nuestra sobrevivencia. El problema es que muchas veces vemos conexiones donde no existen. Por ejemplo, una de las creencias más populares de las abuelitas es nunca pases por debajo de una escalera, porque de acuerdo a una de las creencias del cristianismo, cuando una escalera está recargada en la pared, forma un triángulo, en el cual es considerado como una figura divina que representa la Sagrada Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que significa que al pasar por estas, estás rompiendo una unión, por lo tanto, tendrás muy mala suerte. Y otra creencia muy común es que no te barran los pies o te quedarás soltera. Esta extraña creencia ha perseguido a las mujeres por generaciones, pues muchos dicen que si a una chica le barren los pies, terminará soltera por el resto de sus días. Pues aunque hay miles de teorías, la que yo creo más real es que la escoba estaba relacionada con la escoba de las brujas durante la época de la conquista en España, por lo que consideraban que barrer los pies se llevará la buena fortuna y casarse era lo que toda chica soñaba. ¿Y tú crees en las supersticiones? Ustedes, amigos míos, ¿qué supersticiones creen? Digo, por ejemplo, yo sinceramente que veo una escalera parada así en una pared, yo me bajo tantito y paso al lado porque digo, más vale prevenir que lamentar, amigos. Veamos. ¿Por qué se dice que nunca debes barrer de noche? Se tiene la creencia que cuando alguien hace cualquier labor doméstica de noche, en especial barrer, este alguien estará desechando toda su buena suerte. Sin embargo, esto no lo es todo, ya que también estarás atrayendo a algunos espíritus a tu hogar. Hay una historia de una mujer que dice que cuando ella estaba barriendo durante altas horas de la noche, de repente tocaron a su puerta, y cuando ella abrió, se dio cuenta que era una señora espectral. Elvira es mi gato, y aunque es un tarado, lo amo tanto que hace poquito que se perdió salí a buscarlo hasta tarde. Me subí a la azotea, fui a tocarle a las vecinas, mi novio me ayudó a buscarlo y me acordé de una leyenda japonesa. Una pequeña superstición que dicta que si tu michi se pierde, le digas a un michi callejero que te ayude a encontrarlo. Entonces, como estaba tan desesperada, pues lo hice. Ciertamente no soy de las que creen esas cosas y ante el caos y la emergencia, uno como quiera, pero ¿y las criaturas?
Horas después regresó el Elviro acompañado de un compita callejero todo hambriento, pulgoso, mugroso, pero bien rockstar y orgulloso de haber burlado a la autoridad, es decir, yo. Al principio dije, ah, no mames, lo que dicen los japoneses sí es verdad. Pero después recordé que soy una persona escéptica, así que esta es la justificación de la interpretación de estos hechos. Porque claro, estoy feliz de que el Elviro esté vivito, ronroneando y llenando de pelitos mis cosas. Pero en este perfil no apoyamos a las pseudociencias y nos gusta que todo tenga su debido sustento porque somos adultos racionales. Mediante teorías y estudios psicológicos se sabe que los procesos cognitivos en general y perceptivos en particular son sumamente influenciables por lo que el sujeto quiere, cree o espera observar. Por lo que es frecuente encontrar personas del mundo de las pseudociencias y lo paranormal que afirman tajantemente que las casualidades no existen. El concepto de destino, de que las cosas no pasan porque sí, está también muy enraizado en las distintas religiones y sistemas de creencias. Sin embargo, lo cierto es que cada segundo están pasando billones de hechos alrededor del mismo tiempo por pura casualidad. Pero si nuestro cerebro pudiera detectar alguna relación semántica de significado entre sucesos sincronizados, entonces ese mismo cerebro nos llevará compulsivamente a establecer una conexión casual entre los mismos. Es decir, el hecho de que yo estuviera desesperada por encontrar al baboso de mi gato hiciera lo que dijo un cuento y eso llevara que a las horas este apareciera acompañado de su compa de juerga no significa nada en concreto. Es que realmente donde yo vivo hay gatos que veo todos los días y que se la pasan de vago. Sin embargo, a la par de ver a esta gang de gatos maullador todo el tiempo, no había pasado nada alrededor de ellos que hubiera sido relevante para mí. No existían eventos que pudiera enlazar casualmente. Todo esto da lugar a lo que se le ha llamado falacia post hoc, que consiste en un error de razonamiento que cometemos cuando establecemos que por el simple hecho de que un suceso ocurra antes que otro, el primero es la causa del segundo. En la base de este tipo de explicaciones sobrenaturales que a veces le damos, también se ejerce una notable influencia de algunas propiedades de nuestra memoria, que es selectiva, y el denominado en psicología sesgo confirmatorio. Es decir, la tendencia a percibir y sobrevalorar aquellos hechos que encajan con nuestras expectativas o creencias y a infravalorar o no registrar en absoluto los hechos o datos que las contradicen. En suma, la influencia de creencias previstas, nuestra tendencia a encontrar patrones significativos, lo malo que somos estimando lo que ocurre por azar, el carácter selectivo y reconstructivo de la memoria y el sesgo confirmatorio, todas funciones y propiedades adaptativas de nuestro cerebro constituyen un cóctel explosivo que explica muchas creencias pseudocientíficas. Por lo que a la siguiente que ya sea yo o alguno de ustedes piensen que el destino es real, los horóscopos son ciertos, el reiki es útil, el tarot dice la verdad, manifestar funciona o tu mascota sea una gatita que le gusta el mambo y se pierde en el bellaqueo y hagas lo que una leyenda dice para recuperarla, solo es el resultado de años y años y años y años de la evolución del cerebro humano. Acabamos de ver que las supersticiones influyen en la vida, sea cual sea. Pero ¿cómo influye en nuestro cerebro? ¿Cómo afecta y cómo es que funciona? Veamos. Este es tu cerebro. Bueno, realmente la mitad de él. Y en este cerebro encontramos distintas zonas. En concreto hay 4 lóbulos. Si realmente vemos las 2 mitades del cerebro, serían 8. Y cada uno de estos lóbulos tiene una función concreta. Evidentemente, estas funciones no se localizan única y exclusivamente en esta parte, pero en términos generales podríamos decir que cada una de estas partes está más especializada en algo en concreto. Y en este vídeo voy a explicarte en qué. Por un lado, tenemos la parte frontal del cerebro, que es justo la que tienes aquí, y esta parte estaría vinculada sobre todo con la toma de decisiones, de forma que cuando le damos más vueltas a algo o cuando nos queremos planificar, lo que más se activa es esto. Luego tenemos el lóbulo parietal, que es este, que se encuentra ubicado en la parte superior. Este lóbulo se dedica principalmente a tareas relacionadas con el lenguaje, aunque también a tareas motoras y otro tipo de cuestiones. Más adelante tenemos el lóbulo parietal, que es el que se encuentra en la parte posterior, es decir, justo aquí, detrás de tu cabeza. Este lóbulo está centrado en la visión. De hecho, los nervios de tus ojos pasan por aquí y enganchan con él. Y por último tenemos el temporal, que es este que ves aquí abajo. Este se encuentra vinculado con la memoria,
Así que es el que te ayuda a recordar cosas. Existan o no existan las supersticiones, amigos míos. No pasa nada. Bueno, pero más vale tener cuidado a que pase algo, ¿no lo creen? Bueno, yo soy Pavlovsky y esto fue Espacio Libre.